Javi, se acerca una nueva edición de la Feria Internacional de Turismo y como siempre San Rafael va a estar presente. Bueno, la verdad que sí, con esto un gran trabajo que se viene realizando entre el sector público y privado. En esto siempre se destaca la participación de todo el sector turístico de San Rafael, donde, bueno, se aunan esfuerzos para poder tener a San Rafael en la principal vidriera en materia de ferias. Y la verdad que San Rafael tiene un lugar destacado en esto. Ya comienza este fin de semana a partir del día sábado y domingo, donde tenemos más de 60 prestadores atendiendo nuestro stand. Desde ya, San Rafael ocupa un lugar porque, bueno, es uno de los lugares más visitados, y en eso nos llena de orgullo. Pero no solamente con esto nos quedamos tranquilos, sabiendo que estamos promocionando en la Feria Internacional del Turismo, sino también San Rafael va a tener un stand en lo que es el mercado de frutos, donde año tras año, la verdad que nos regocija. Primero porque buscamos nuevos turistas que vengan a San Rafael, pero sobre todo que nos conozcan, que nos tengan como una opción para esto que ya está muy próximo al verano. Y ya se van a dar cuenta, seguramente van a tener noticias de la cantidad de gente que pasa por la Feria Internacional del Turismo y también por el mercado de frutos de Tigre. Me imagino porque ya es una tradición la presencia de San Rafael tanto en la FIT como en el Puerto de Frutos de Tigre todos los años, pero supongo que los desafíos se van renovando. Desde ya, no es que se desafíen, no es que los desafíos se renuevan, el turismo se renueva. Y en esta renovación del turismo, siempre uno tiene que, bueno, adaptarse a las nuevas realidades, muchísimas veces actualizarse. Y en esto San Rafael, y hay que destacar también este trabajo o este planteo que hace la Cámara de Turismo, en que año tras año nos viene sorprendiendo con distintos elementos que van presentando. Desde ya el municipio acompañando con todo, porque es esto, el trabajo público-privado. A ver, todo destino se desarrolla con un trabajo público y privado, si no, no sirve. Y en esto es una política muy clara que tiene historias dentro de esta política. Y San Rafael se caracteriza por eso. Este año hay trivias nuevas, hay un gran trabajo de distintas facultades, hay muy, muy buena onda en la firma de convenios con distintos lugares. Lo que se busca es esto, es poder dinamizar el sector, tener mayores conocimientos y sobre todo modernización. En esto se está trabajando fuertemente en el sector público-privado y creemos que va a dar los frutos. Por último, detalles de cuándo empieza, hasta cuándo se extiende. Esta Feria Internacional de Turismo dura 4 días, comienza este día sábado, donde el día sábado y domingo es abierta al público en general, más de 100.000 personas pasan por esta feria, ya lo que es el día lunes y martes es abierta para profesionales del turismo, es donde nuestros prestadores aprovechan a consolidar las relaciones que ya tenían o a hacer nuevos negocios. Desde ya nosotros estamos enviando todas las invitaciones a las principales agencias del país y en esto también el sector privado ya las está enviando, porque es esto, es aprovechar la cantidad de gente que viene, tener a San Rafael por lo menos en el boca a boca, en que conozcan este destino para que este próximo temporada de verano San Rafael pueda conservar, te lo digo porque bueno. Sabemos que no estamos en una realidad económica que nos favorezca. Entonces, bueno, hoy San Rafael se mantiene dentro de los destinos del país más elegidos y este es el desafío, poder mantener y bueno, este tipo de acciones en una feria, en el mercado de frutos o como estuvimos hace muy poco tiempo en Mar del Plata o como estuvimos en Santa Fe también promocionando, reuniéndonos con distintos prestadores, con agencias de viajes. Ese es el trabajo que tenemos por hacer y eso es la apuesta que hacemos hacia el verano y hacia la continuidad de la temporada. Me imagino que muy expectante, con mucho entusiasmo por una nueva feria de turismo. La cámara se, ¿cómo se prepara la cámara para esto? Bien, un año más que viajamos a la Feria Internacional de Turismo, uno de los eventos más importantes del año donde damos a conocer nuestra marca. Viajamos, como dijo Javi, junto con el municipio a representar a San Rafael y a mostrar este año un poco de las ofertas que tenemos ya para iniciar la temporada 2024-25. ¿Qué expectativas tienen para esta edición? Hablábamos con Javier recién de que se va renovando siempre los objetivos. ¿Cuáles son en este caso para esta presente edición? Sí, como hablamos anteriormente, el turismo ha cambiado, hay mucho más profesionalización en el área, así que este año vamos con convenios con universidades, como lo hicimos el año pasado, gente joven trabajando, apostando, mostrando y empezando a apostar a futuro en lo que es San Rafael en el turismo. Después, más de 60 prestadores que vamos a la feria a trabajar en conjunto, a hacer las degustaciones típicas que se hace de nuestros productos, todos los productos regionales y sobre todo, también lo que es, eso es sábado y domingo, abierto a todo el público en general, y lunes y martes hacer convenios y trabajar fuertemente los prestadores con profesionales del rubro para generar convenios y traccionar para atraer más gente para estos lados.
Bueno, me imagino que también no va a faltar, como decías vos, los productos típicos para que quienes, los potenciales visitantes puedan saber a dónde vienen. Sí, ya nos reconocen, o por la remera y demás, el jamón, quieren el jamón, el aceite de oliva, los vinos de San Rafael, así que hay gente que va exclusivamente al stand todos los años a conocernos, digamos, y otra vez a visitarnos. Van a contar con la presencia de la Reina de la Vendimia en esta edición, con un poco más de acción por parte de ella. Sí, estamos generando proyectos en conjunto para trabajar con la Reina y que muestre toda nuestra parte regional de acá de San Rafael. Así que sí, muy contentos con que una vez más vayan con nosotros. Además de las típicas degustaciones, digamos, también van a haber otros atractivos para los miles de visitantes que salen a pasar por esta feria. Sí, también tenemos sorteos. Siempre sorteamos estadías, Turismo Aventura, hay también bodegas que exponen aparte sus productos, de todo un poco, hay juegos, hay cosas nuevas para este año en el stand. Sí, vamos a pedir que participen siempre en las redes, que nos sigan las redes, ahí minuto a minuto vamos a estar promocionando todo. Por último, acá esto es fruto siempre, ¿no?, del trabajo en conjunto de que se viene desarrollando ya desde hace un tiempo entre la Dirección de Turismo del municipio y la Cámara. Me imagino que esto es importante. Sí, 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 muy importante para nosotros en esto, en la puesta en valor de la marca San Rafael, que es para lo que trabajamos todos, la parte pública y la parte privada traccionando con eso. Agradecemos a todo el que se suma, todos los prestadores que hacemos el esfuerzo de dejar nuestros negocios para estar allá y al municipio acompañar en conjunto. Sol, me imagino que con mucha expectativa, mucho entusiasmo, vas a participar de un evento muy importante para San Rafael. Así es, en esta ocasión vamos a participar de la Feria Internacional del Turismo, la cual es una de las ferias más importantes de Latinoamérica, así que, bueno, como siempre digo, es una oportunidad muy grande para tanto San Rafael como para nosotros desde la experiencia Vendimia de poder seguir compartiendo todo lo que estamos viviendo. Bueno, me imagino que vas con una misión, nos has acostumbrado a eso durante tu gestión, tu mandato, vas con una misión específica. Así es, vamos con una gran misión, en este caso formar, ser parte como nexo, como es desarrollado en el resto de los proyectos sociocomunitarios que he llevado a cabo, ser este nexo en este caso entre el turismo y el agro, si bien vamos a ir a demostrar San Rafael, a demostrar sus bellezas y los diferentes atractivos turísticos, que la gente también conozca esto, que conozca la experiencia Vendimia y que sepa cómo se trabaja nuestra tierra, que es nuestro pilar fundamental. Generalmente han ido por separado, siempre el turismo y el agro, la intención es unirlos. Así es, siempre han ido por separado, en este caso mi idea junto con mi equipo es poder unirlo, que se genere esta unificación, que la gente sepa que además de venir a los diferentes atractivos turísticos de San Rafael, puede conocer nuestro agro, puede conocer nuestra tierra y esta gran experiencia como es la Vendimia, que es una fiesta de tantos años. También hay otra de las misiones, además de la feria, en un lugar muy icónico de Buenos Aires. Así es, también vamos a estar en el puerto de Frutos de Tigre, de la provincia de Buenos Aires, en donde San Rafael va a tener su propio stand, en donde van a poder también conocer esto que les estaba contando un poquito de lo que es los atractivos turísticos, las diferentes oportunidades de visita acá en el departamento, como así también vamos a estar presentes con esta experiencia Vendimia para que conozcan un poquito más del nexo que queremos lograr entre el agro y el turismo. En definitiva, que San Rafael crezca cada vez más. Exacto, que nuestro departamento San Rafael siga creciendo exponencialmente a nivel nacional, a nivel internacional y que cada vez nos conozcan más y sepan las diferentes actividades y oportunidades que hay acá en el departamento.